Bueno, pues nada. Antes de empezar la comida de Navidad, quiero deciros que estoy muy contento con todos vosotros, ¿eh? Y que no pasa nada por haber perdido contra el Villarreal por culpa de un gol del canterano Soldado, ¿eh? Para que después digan que no cuidamos a la cantera. Ah, ¡qué alegría! Bueno, sí, sí, sí. Y además estoy muy feliz porque me ha tocado la mejor mesa, mi favorita. Benzema, Cristiano, Benítez y el técnico del fax. Bueno, creo que voy a dar vacaciones al jefe de protocolo. Para siempre. En fin, ya podemos empezar. ¡Sú! Oye, no hay cubiertos. Siempre robar, robar. ¿Dónde están los cubiertos de oro de don Santiago Bernabéu? Yo no he sido. Ah, no había cubiertos, ni me he enterado. Yo ya estoy. ¿Puedo repetir? Bueno, pues comeremos con los cubiertos del Marca. ¿Qué, Cristiano? ¿Qué te apetece? El balón de oro. Estoy hablando de comida. ¿Qué te parece esta cena que estoy pagando con el dinero de mi bolsillo? Cada español ha colaborado con la factura del gas. Está muy bien. Está casi tan buena como cuando me invita a cenar el jeque del Paris Saint-Germain. Ah, ah, muy bien. Así que te invita a cenar el jeque del Paris Saint-Germain. Qué bien, qué bien. Te debes poner las botas, ¿no? Ah, no, que tú solo te pones las botas contra el Malmö y el Español, ¿eh? Que también tiene su mérito, ¿eh? Como también tiene mérito no hacer nada contra el Villarreal. Gracias, Presi. Usted sí que tiene mérito. Cambiar tantas veces de entrenador y no acertar nunca. Pero vamos a acabar, es que frío no vale nada. Qué gracioso eres, Cristiano. Y llegados a este punto de buen humor, podíamos hacer el amigo invisible, ¿eh? Benzema, guardabas tú los regalos, ¿no? ¿Regalos? ¿Qué regalos? Yo no sé nada. No pensaréis que los he cambiado por una importante suma de dinero, ¿verdad? ¡Oye, se está ahogando! ¡Dejadme a mí! ¡Agua! ¡Agua! Oye, tendríamos que hacer algo, ¿no? No sé, a lo mejor si lo tocamos es peor. Sería una lástima quedarnos sin entrenador. Sí, sería una auténtica lástima. Vaya. ¿Qué feu? Mai reaccioneu, home. No! Gracias. Me has salvado. Vaya, Rufas. Tú siempre tan oportuno. Nois, aquest final de gag no ha tingut punyetera gràcia. És que exigeixo una rectificació. Queridos baratos, el gag que acabáis de ver era una ficción. Florentino, Benítez y yo no nos llevamos tan mal. Nos llevamos peor. Yo no estoy obsesionado con el Balón de Oro. Y sobre todo, ningún pollo ha sufrido durante la grabación de este sketch. Era de plástico. Mira. Ah, no. Es de verdad. Bueno, pero estos pollos no sufren. Los crían para esto, para grabar gags. Un respeto para los pollos. Ellos son mejores que Messi, por ejemplo. Ellos nunca me robarían el Balón de Oro. ¡Sí!